Hola, hola, un saludo para todos los que me están viendo en este envío que estamos transmitiendo, ya sea ustedes que participan por su curiosidad. Yo sé que algunos están trabajando, algunas personas pues de pronto tienen problemas de señal, pero este es un espacio en el que vamos a aprender lengua de señas colombiana de forma básica. Es un espacio que lo brinda la Casa Museo Guillermo León Valencia para ustedes como oyentes y también por si tienen algún familiar sordo, para que se puedan comunicar. Voy a esperar a que ingresen más personas. Bueno, ya en 2 minuticos empezamos, mientras espero. Bien, bueno, ojalá todos pues, puedan verme aquí bien. Vamos como unas 18 personas. Tal vez muchos de ustedes estarán con problemas de señal. Yo sé que pues, puede suceder, pero quisiera verlos en los comentarios, saber cómo están, saber si están bien.
Bueno, entonces, como todavía no recibí ningún comentario, de todas maneras voy a empezar con el tema porque yo sé que posiblemente pues el clima nos afecte la conectividad. Entonces voy a continuar. El tema es animales. León. Tortuga. Canguro. Gato. Cocodrilo. Caballo. Pájaro. Oso. Elefante. Sapo. Serpiente. Mono. Cerdo. Rinoceronte. Tucán. Camaleón. Reno. Loro. Jirafa. Tigre. Ardilla. Vaca. Oso de anteojos. Conejo. Camello. Cebra. Gallo. Bien. Bien, entonces lo que hicimos aquí fueron las señas de los animales. De pronto si tienen alguna pregunta en la configuración de la seña, alguna duda, pues no se avergüencen, pueden escribir, pues habemos 30 personas aquí conectadas, entonces bienvenidas todas las preguntas, las inquietudes, pueden hacerlos. Y bueno, antes recuerdan que el martes pasado ustedes me habían propuesto ciertas temáticas que yo anoté. En el día de hoy pues usé una de ellas y es la de animales. Para la próxima semana, el próximo martes tenemos los países. Para dentro de 15 días tenemos deporte, ¿sí? Y así mismo pues vamos haciendo la temática en conjunto con sus propuestas. Bueno, entonces quiero saber si tienen alguna duda, si hace falta algún otro animal que quieran saber. ¿Ustedes están escuchando bien? ¿Sí escuchan la voz?
¿Ustedes pueden escuchar bien? ¿Me pueden hacer saber por los comentarios si escuchan bien? ¿Sí? Bueno, no importa, vamos a continuar de todas formas, ¿vale? Entonces, vamos con animales domésticos. Animales salvajes. Mira aquí, animal doméstico y animal salvaje. ¿Sí? Ahí están las dos. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, los animales domésticos, pues son aquellos que están con los niños o pues incluso dentro de los animales domésticos, pues también están algunos animales que son de temperamento fuerte o que son bravos, ¿sí? Que pueden llegar a ser peligrosos. Y por ejemplo, un perro es un animal doméstico, ¿sí? Que puede ser un animal que viva con el ser humano. Y bueno, también vamos a ver los peligrosos. Así es para doméstico o para acariciar. Con el gesto de peligro y la seña, también pues uno da la connotación de que es peligro. O si no es peligroso, pues uno con el gesto de no hace la seña y pues denota que no es peligroso. Si es muy peligroso, pues el gesto también, ¿sí? O si no es peligroso. Bueno, quiero saber si están escuchando bien. ¿Sí? Por favor, alguien que me escriba. Bueno, no importa, voy a continuar. Terrestres. Aéreos. Acuáticos. Ahora, de lo que ustedes vieron de las señas de los animales domésticos y salvajes, vamos a compararlos con sus hábitats, si son aéreos, si son terrestres o acuáticos. No sé si pueden ver bien. Bueno, ¿ustedes escuchan? ¿Escuchan? Voy a hacer una prueba en Facebook. Sí, se escucha bien.
Dicen. Ah, es que aquí no hay nada. En la plataforma no hay nada. No me di cuenta. Aquí dicen que sí se escucha. Bueno, qué pena. Es que creo que entonces es la plataforma. Sí, aquí en mi celular veo los comentarios. Claro, no, toca estar pendiente del teléfono. Yo creo que sí, es el streamer. Sí, vale, porque en StreamYard no se ve, pero en el Facebook sí veo los comentarios. Claro, ni, sí, lo que pasa es que es un problema de la plataforma StreamYard que no me deja ver los comentarios, entonces por medio de mi teléfono me va a tocar ver las respuestas. Vale, entonces voy a seguir. Bueno, sí me calma un poco, me tranquiliza porque estaba preocupado e inquieto por saber si era algún problema. Bueno, entonces como ustedes acabaron de ver, ¿esas son las señas de los animales? Bueno, aquí estoy viendo comentarios. Vale. Entonces aquí les envié el link para que puedan ingresar a la videollamada. Bueno, vamos a esperar. Bien, ahí les envié el link en los comentarios para que ingresen. Vamos, ánimo. Hola Julie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Vale, me da un gusto, bienvenida, qué juicio, solamente tenemos una participante. Nos hacen falta más chicos, entren. Súper Julie. Bueno, voy a esperar a que más personas entren al link.
Bien, bueno. Hola, hola a todas ustedes que acabaron de ingresar. Me alegra que participen de esta actividad. Voy a explicarles qué vamos a hacer con el tema de los animales. Ya vimos pues también sus hábitats, si son animales aéreos, terrestres o domésticos, o si pueden llegar a ser animales salvajes y demás. Entonces, voy a hacer una demostración de cómo harían ustedes la actividad. Primero lo hago yo, voy a escoger un animal y ustedes también van a escoger un animal que les apasione, que les guste y lo van a describir. Voy a ver qué animal me gusta. Sí, entonces ahora ustedes que ya saben cómo es la actividad se van a pensar en describir un animal. Bueno, no digan la seña del animal, ¿no? O sea, solamente descríbanlo, ¿sí? Hagan como una descripción de ese animal. Y el animal que yo escogí fue el pavo real. Sí, entonces primero hacen la descripción del animal y segundo dicen la seña del animal. Bien, entonces, bueno, ¿quién va a empezar? Bueno, hay dos personas que quieren ingresar, es Flor y Sebas, para que pues por favor den una esperita porque solamente podemos estar seis aquí en la cámara, ¿vale? Entonces cuando terminemos la actividad ya rotamos de participante. Hola Julie, ¿estás ahí? Bueno, entonces tú empezarías, ¿vale? Primero describes. Vale, entonces dame un momento, ya te voy a ampliar. Listo, empieza. Muy bien. Bueno, un momento ahí. Les voy a preguntar a todos ustedes que estuvieron viendo allí, ¿qué animal describió ella? Bueno, tengo que ir viendo desde el celular los comentarios. Correcto, sí. Marjorie dice pulpo, es correcto, felicidades. ¿Cómo es la seña de pulpo? ¿Saben?
Julie. Ah, sí, pulpo. Dale. Sí, ¿puedes mostrar la seña de pulpo? Bien, es así, pulpo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con otra. Otra persona creo que se fue. Hola, Yasmín. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿ya practicaste entonces lo de la descripción del animal? ¿Te falta? Ah, vale. Síguelo pensando entonces, practícalo. Vamos entonces con Shirley. Shirley, hola. Bueno, creo que cerró la cámara. Se salió. Se salió. Bueno, entonces, Yasmín, no sé si puedes. Primero te calmas, respiras. ¿Vale? Entonces empieza. Bien. Bueno, si ustedes se dieron cuenta que la vieron, ¿qué animal describió ella? ¿Cuál es el nombre del animal? Bueno, Juan Diego dice que es tigre, pero no. Ah, bueno, Julie dice que es gato. Sandra también, es correcto, es gato. Muy bien, felicidades. Bien, ¿y cómo es la seña de gato, sabes? Felicidades, aplausos. Muy bien. Bueno, entonces ahora aquí veo un comentario que dicen cómo participo. Voy a enviar el link de nuevo. Y bueno, si viste en el comentario que está un link de la Casa Museo, ahí es donde puedes ingresar. Estamos con una actividad de descripción de animales. Gracias, Julie, gracias, Yasmín, por esforzarse y participar de la actividad. Muy bien. Ahora vamos a ver quiénes más ingresan. Ya envié el link de nuevo. La idea no es que yo solamente les dé el vocabulario y ya, sino que podamos practicarlo y compartirlo. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, me alegra. Entonces, ¿ya practicaste lo de la descripción de animales? ¿Ya escogiste? Listo, súper. Entonces, empecemos contigo. Dale, ya te amplío. Listo, ya empieza.
Muy bien, gracias. Bueno, ustedes que la vieron a Ana, ¿qué animal dijo ella? A ver. Flor dice vaca, Flore dice vaca, Julie dice vaca también. Sí, muy bien. Ana, ¿es correcta la respuesta? ¿Es vaca? Sí. ¿Cómo es la seña de vaca? Gracias. Vaca. ¿Sí? Mira que los dedos son un poquito más curviados. Ajá. Exacto. Vaca. Gracias, Ana. Bueno, entonces vamos con otro participante. Hola, Jessica. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ah, bueno, muy bien. ¿Puedes, por favor, ubicarte al contrario para que la luz se pueda reflejar en contraste? Mejor, ahí se ve mucho más claro. Perfecto. ¿Ya practicaste lo de la descripción? ¿Ya Ah, practicaste lo gracias. de la ¿Practicaste, escogiste tu animal para escribir? Ah, gracias. Sí, ya te amplío entonces. ¿Practicaste, escogiste tu animal para escribir? Ya te amplío entonces. Tú, Jessica, escoges un animal que te Tú, guste Jessica, y lo escoges describes. un animal que te guste Ah, ahí. Dale, y lo empieza. describes. Ah, ahí. Dale, empieza. Muy bien. No, no digas el nombre, no digas el No nombre, no digas el deletrees nombre, el no digas nombre. el nombre, no Porque, deletrees ah, el bueno, nombre. primero era la Ah, descripción, bueno, pero bueno, no primero era la importa. Para descripción, que los demás que pero no vieron importa. tu video, pues Para que puedan los saber cuál es demás el que nombre del vieron animal. tu video, pues puedan saber cuál es el nombre del animal. Bueno, por aquí una persona con letras chinas dice que es loro. Bueno, por aquí una persona con letras chinas dice que es loro. ¿Qué dices, Jessica? ¿Qué dices, Jessica? Ya. Ya, muy bien. Entonces, mira, Jessica, un momento. Primero, es importante, pues te voy a aconsejar la seña. Mira, Jessica, un momento. Primero, es importante. Ya, es un nombre de animal. Vale, es el nombre del animal. Entonces, una sugerencia, Jessica, lo haces bien, Ah, un nombre de animal. ¿sí? Solamente que Entonces, diste la seña, hiciste la seña del animal, y lo que importante era como la seña describir el animal sin hacer la seña. Sería algo como así. solamente que diste la seña, hiciste la seña del animal. Es importante, era como describir el animal sin hacer la seña. Sería algo como así. Y ya, sí, era una descripción más sencilla, pero gracias, lo hiciste bien. La seña es esta, el loro. Muy bien, muchas gracias. Era una descripción más sencilla.
Bueno, Durante la señal, la además, señal es esta, dos. Bien. bueno, ¿quién más? Bueno, además. Gracias, ¿Quién más? Jessica. Muy bien. Gracias, Jessica. Muy bien. Envié de nuevo el link. Muy bien. Bueno, ¿quién más? Los espero, chico, ánimos. Ánimos, entren, ingresen. Pero dicen que a David le hace falta escribir. Bueno, no sé si dices David como Juan David, yo el profesor, o David el intérprete, porque en ese momento pues David no podría, porque David está precisamente prestando el servicio de interpretación para nosotros. Entonces, pues la idea es que ustedes participen como participantes, ¿sí? Porque él es un intérprete en estos momentos. Bueno, voy a hacer otro yo. Mientras ustedes ingresan al link. Ajá. Correcto. Correcto los que dijeron oso polar. Y la seña es así. Muy bien, aplausos. Bueno, ¿quién más va a ingresar el link? A ver. Los espero, a ver, voy mirando quién ingresa, a ver, los espero. Bueno, entonces voy a hacer otro yo mientras los espero.
Correcto. Sí. Es correcto. Pero los comentarios son correctos. Y la seña para este animal es esta, tiburón. Bien, ya tenemos a alguien que entró. Intro. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, sí, hola. Bien. Bueno, Vamos a hola. entender. ¿Ya practicaste el animal que escogiste? Sí. Listo, entonces voy a ampliarte la cámara para que lo hagas. Sí. Listo, empieza. Ya. Entonces, en la mañana. No, pescado no, porque hace así otra vez. Haga así. Y hace así, vea, así. Y busca así, haga así. Ya le haga así. Muy bien, bueno, no sé si ustedes alcanzaron a ver a Nigiret. ¿Qué animal creen ustedes que es? Sí. No. No. Avestruz. ¿Quién? Gallina. Gallina. ¿Sí? ¿Por qué? Lluvia. No. No. Sí, algo que no. Pavo, no. Porque eso ahí no me puse atención. Aquí. Te acompaño. Pavo, no. No. Gallina, avestruz, Sí, yo también, bueno, ahí vi un comentario y yo creo que también pienso que es como un avestruz, pero parece que es un animal aéreo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué animal es? Dime. ¿Cuál haga es la así, seña del animal? así, míreme, así, haga así y hace así. Ah, correcto. El Ay, yo también quiero. Casilda Peña, sí. Sí. Muy bien, Marjoris también. Venga, Ah, rosa, no, no, rosa. no, no. Aquí, con esto. Ese Debe será ser otro. aquí. Sí, esta es masculino el ave, ¿no? Bueno, también dijeron que es gallo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes dos por participar también, ¿no? A ti y a tu mamita que te estuvo guiando allí. Bueno, también tenemos otro participante. Bien. Hola, Natalie, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ya practicaste tu animal seleccionado? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a verlo. Vamos a ver que todas estas personas te quieren ver. ¿Ya? Bueno, entonces ustedes que la vieron, ¿qué animal entendieron que es? Por aquí dicen que es un pez globo. Dicen que es un erizo también. ¿Sí es un erizo? ¿No? No. Entonces,
Un puercoespín. Vale, súper chévere. Bueno, entonces, puercoespín. Vale, entonces míralo aquí. Está muy bien. La seña de puercoespín o el clasificador sería así. El dedo índice y meñique indican como las orejitas. Y con la otra mano este movimiento así. ¿Sí? Ese es el caparazón del puercoespín. Sí, porque él está cubierto también en todo su cuerpo y simula las paticas con los dos deditos en cada mano así. Mira el gesto facial también, que él tiene un hocico. Y la seña es esta. Es. Muy bien. Bueno, voy a ir yo con otro. Con gusto. Bueno. ¿Cuál animal es? Bueno, como tal es serpiente, ¿sí? Algunos pues que dijeron las similares están bien, pero la seña es así, serpiente. Listo, muy bien. Vamos con otro. Bueno, no sé si alguien más quiere ingresar a participar. Si no, bueno, voy con otro. Vamos a repasar de nuevo entonces, doméstico, ¿sí? Animales domésticos. Miren la configuración porque los dedos del centro van planos, ¿sí? Hacen referencia al hocico del animal. Doméstico. Y lo otro es animal salvaje. El gesto también da la intención de salvaje. Uno no hace salvaje con el gesto así, sino así. Sí, entonces salvaje. Terrestres, aéreos, acuáticos. Y este que es anfibios, ¿sí? Aquellos pues que pertenecen a los terrestres y a los acuáticos, ¿sí? Peligrosos, animales peligrosos o animales no peligrosos. Acariciables. Y bueno, no sé, voy a dar un momentico mientras leo los comentarios, que es que aquí en el compu no puedo verlos. Bueno, me dicen que por favor describa un caballo. Claro que sí, lo voy a hacer.
¿Sí? Ese sería el caballo. Silvestre. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más va a participar? Por favor, ¿quién ingresa? Bueno, voy a esperar que aquí me dijeron que van a entrar. Entonces, esta sería la última participación porque ya en estico cerramos. Entonces, la persona que va a ingresar parece ser que es la que tiene de nombre de perfil como unas letras chinas. Bueno, no sé si de pronto ya solucionaste lo del ingreso. Sí, ya casi vamos a terminar. En un minutico vamos cerrando. El tiempo. Algo rápido, sí. Hola. Cito. Salud, hola. Bueno, puedes empezar entonces con tu animal. Tu Dale. animal, dale. Suavecito. Y haga así. Bueno, ¿qué animal es? ¿Es terrestre, aéreo, acuático? Porque tú hiciste unos pasos ahí, pero faltó más. Sí, describe más de ese animal. Como así, es que no puedo hacer el caparazón, ¿sí? Es que no puedo hacer caparazón. Es que haga así, como un caparazón acá. ¿Y ya? Sí, haga así, un caparazón acá. No. No puedo, es que no puedo. O haga un caparazón así, hacia atrás. No sé, haga un caparazón, una especie de caparazón. No sé. Tranquila, tranquila que yo creo que ya entendí qué animal. ¿Ustedes que vieron qué animal creen que es? Es que no puedo hacer caparazón. Ya saben cuál es. Ponga atención. Aquí estoy. Nada. Sí, tortuga. ¿Para qué Bueno, espera? dice María del Pilar, creo que es tortuga. ¿Es correcto? ¿Es tortuga? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo es la seña de tortuga? ¿No te la sabes? Sí. Saca el dedito. Yes. Muy bien, tortuga. Bueno, aplausos. Y bueno, finalizamos hasta aquí ya con un minuto para terminar el taller. Muchas gracias por participar y nos vemos el próximo martes con el tema de las señas de los países, tema que ustedes me lo habían propuesto.
Sí, la próxima clase va a ser la clase número 34. Vamos a hablar sobre las señas de los países y bueno, va a ser un reto que ustedes se aprendan todas las señas de el mundo. Feliz día, feliz tarde o feliz noche, independientemente de donde se encuentre. Un abrazo y nos vemos. Chao, chao.